cuidado la próxima vez, niñita. El diablo no perdona dos veces seguida. Está bien. Cuéntame, ¿qué pasó con los exámenes? No, no me los entregaron. Ay, ¿cuántas veces te he dicho que no dejes abierta la ventana? Esa pobre foto no hace sino caerse. Deja eso, mañana lo arreglamos. Ahora vamos a comer. Después de tanto tiempo, la rueda comienza a moverse. Detente, detente, Bartolomé. Mañana, la niña humilde subirá a la torre para entrevistarse con el emperador. Porque la sangre es más fuerte que el olvido. La vida es hermosa, Bartolomé. Terrible, pero hermosa. Gustavo Santos, tiempo sin verte. Sí, Fer. Prefiero Luis. Luis Fiero. Ese otro nombre es tan anticuado. Vamos al último piso, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué no me deja en paz? ¡Paz! ¡Paz! Eso iría en contra de mi naturaleza. ¿Cómo se te ocurre? Venga por mí cuando quiera, pero no le vaya a hacer daño a Alejandro. Tranquilo, tranquilo. Prefiero los de tu sangre, no los de tu familia. Soy el último de mi sangre. Y así voy a llegar hasta la tumba. Y entre tantas mujeres que han acompañado tus noches de insomnio, habrá una que anda por ahí con un hijo tuyo. Si existiera, yo hubiera aparecido. Lástima. No te van a servir. Te vas a morir, pero no del mal que te está matando. Sea mentirosa, que esto es pecado. Señor, en el ascensor está prohibido fumar. Es de simple educación. Mi papá siempre me decía, este muchacho lo educaron a la carrera. ¿Por qué está triste, niña? Sigue triste. ¿Yo no estoy triste? Entonces sus ojos son un par de mentirosos. Piensa en algo hermoso, cambia esta cara. La vida tiene cosas hermosas, pocas, pero tiene. Podría pensar en algo lindo que le ha pasado últimamente. De
ver a alguien que le inspira malos pensamientos. Ana, en el ascensor está prohibido fumar, ¿sí? No, si yo no fumo. Fue que me pasó una cosa rarísima. Alejandro. Gustavo Santos. Pensé que nunca me ibas a volver a llamar, ingrato. ¿Por qué se la va a llevar? Hace 25 años me alejé de su lado para que usted no la tocara. ¿Por qué se la quiere llevar ahora? Yo no me la estoy llevando. No todo lo malo que ocurre es por mi culpa. Reclámele a otro. ¡Miente! Usted le envió una corona. Pero por educación, Gustavito. Sí, un poco apresurado, pero espero que no se la hayan tomado a mal. Escúchame. ¿Qué más quiere de mí? No se la lleve. ¿Qué más quiere de mí? Le repito, no fui yo el que tomó esta decisión. Pero algo se puede hacer. No sé, no le prometo nada. Los milagros no los hago yo. Pero a ver, ofrézcame algo. Póngame la tentación. Viste, Gustavo Santos, no tienes nada que ofrecer. Pero te voy a dejar. Para que lo piense, a ver si se te ocurre algo. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Uy, qué miedo. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. ¡Ay, Gustavo Santos! ¡No tienes nada! ¡Vámonos, hijo! Y ahora váyase. No me llame, yo lo llamo. ¡Váyase! Un viejo amor ni se olvida ni se deja. Un viejo amor en nuestra alma ya se aleja, pero nunca dice adiós. Si me estaba buscando, ya me encontró. Pura casualidad. Le juro por mi mamá. Pero yo pensé que usted estaba en un shower. ¿Qué quiere? Tan tramposo, ¿no? Se fue a ver la médica. ¿Está malito, Gustavito? La fui a ver para que le contara la verdad a Ana sobre la enferma que está. No creo que eso vaya en contra de nuestro acuerdo. ¿Ana? Ah, sí, Ana Soler, la hija de la doctora y de padre desconocido. Ay, los secretos que llevan las mujeres en el corazón. Un viejo amor. Rápido. Sí, ¿cómo por dónde, mi señora, con esos trancones? No lo sé, pero por favor apúrele, ¿sí? ¿Algún pariente enfermo? Una amiga, mi jefa. Bueno, mi jefa, porque ya se me va a morir. Ay, qué horrible morirse en un hospital. Sí, con tanto lío que deja la pobre sin resolver. No faltará algún chismoso que se lo resuelva. Es que los vivos son los que quedan con los problemas, señor. Alguien tiene que resolverlos. Cierto. Los sapos no faltan. Si mi mamita se llegara a enterar de todo lo que yo he hecho, ¿sabe lo que yo haría? Le jalaría las patas todas las noches hasta que se enloqueciera. Señor, déjeme por acá, por favor. ¿Pero por qué si no hemos llegado? No importa, que está bien. ¿Cuánto le debo? Nada. La advertencia es gratis. ¿A burlarse? No, vine a traerle unas flores a Marta. Vaya. Usted no tiene ningún derecho a aparecerse aquí. Sí,
tierra consagrada. Pero entonces tú tampoco deberías. Dios permitió que usted me engañara y se llevara a los seres que más quería. No le debo nada. Vine solamente por Ana. Se te olvidó traer flores. Tomás. Doctor Santos Pacífica, ¿acepta todas las acusaciones? Doctor Gustavo Santos, hay algo que no nos ha contestado todavía. Victoria de Santos, su esposa, ¿dónde está? ¿Es verdad que es ella la que brinda información reservada a la competencia? Sin comentarios. Con permiso. Usted rompió el trato. El poder que me dio me lo cobró con sangre y ahora me lo está quitando. La información es poder, aunque vaya contra de usted. Si descubre la victoria, Pacific se derrumba. Pero yo te lo dije. Yo te dije que no era buen partido. Pero claro, como los hijos nunca oyen a los papás. No, escúcheme usted. Ya le pagué suficiente. Usted se llevó a mi esposa. Se llevó a mi hijo. Me casé con Victoria, me tiré mi vida para recuperar a Pacific. ¿Y todo para qué? ¿Eh? Ay, problemitas psicológicos. Eso sí no, qué pereza. Yo no lo obligué a usted. El diablo no obliga a nadie. Usted me buscó y lo único que hice, dejarme encontrar. Usted me prometió poder. Eso es lo que le estoy dando. El poder es hacer de un problema una oportunidad. El poder consiste en quedarse uno solo. Ay, cómo te gustaba ser el primero, el único, el mejor, el que más arrasaba. Eso te mantiene vivo, aún al borde de la tumba. Claro está, con el odio que le tienes a Victoria. Tienes que hacer algo con Victoria o la vas a encontrar sentada en tu oficina. No, no. Eso sí que no. Yo no quiero ver a Victoria en mi oficina. Yo tampoco. Pero no te voy a hacer el trabajo. Victoria está loquita. ¿Qué hacemos? Ay, Ana. No hay más ciego que el que no quiere ver. La inocencia no reconoce ni las manos más criminales. Ah, no, soy muy cursi, Bartolomé. Hoy no estoy en vena. Lo haremos otro día. Aló. Bueno, le repito, caballero, una pizza gigante con doble ración de queso, pepperoni y champiñones. Sí, si nos demoramos más de media hora es gratis. Ay, ¿te imaginas, Bartolomé, que fuera esta noche? Pero no, es que estoy muy ansioso. Oye, pero apúrale, hijo, ¿no ve que tenemos que entregar una pizza en menos de media hora? Ay, el amor es tan sencillo, pero a la vez tan difícil. Vamos, hijo. Ana Soler, la que vive en esta casa, ¿será que está ahí? Sí, sí está. No me abre. Eso veo. ¿No será que se le dañó el timbre o que salió a dar una vuelta por ahí? No, 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 ella está allá adentro. Insista, joven, que la constancia logra lo que la dicha no alcanza. Ahí. ¿Y ahora yo qué hago? Por favor, ábreme, sí, no te escondas. Y el diablo cobra con sangre los favores. Me dio poder. Logré recuperar todo lo que le robaron a mis padres. Pero ojalá no lo hubiera hecho. No sabía lo que se me venía encima. Otro fue peor. El poder. Y se lo pagué más caro. La primera cuenta de cobro que presentó fue llevarse a mi esposa y a mi hijo.
Si no hubiera sido por ese pacto, hubiera vuelto por ti, te hubiera peleado, te hubiera vendido mi alma. Y todo sería distinto. Ana sería mi hija. Gracias por presentármela. Ana es el mejor y más doloroso recuerdo tuyo. Discurso. Otro discurso así, lloro de verdad. ¿Qué, almorzamos? Vamos, usted tampoco tiene con quién, yo pago. Yo también quiero arreglar las cosas, como en los viejos tiempos, cuando éramos amigos. El diablo no tiene amigos. Y no hace favores gratis. Pero esta es una excepción. Ana es el mejor y más doloroso recuerdo suyo. Lamento mucho lo de tu mamá. ¿Usted cómo sabe eso? El hombre de tu vida está muy cerca. Tus penas van a desaparecer. Veo un matrimonio. Ay, está loca, si yo ni siquiera tengo novio. Pero lo vas a tener. No sé cuándo, pero va a haber un hijo. Un hijo. La línea de tu futuro destino a ver... Toma, no me debes nada. ¿Pero qué pasó? No, no. Aparta, Simonia. Vestan, vestan, no voy rean tú. ¿Pero qué vestan. Pasa? O sea, no insisto porque es que lo voy a consultar. Esa gitana me dejó mal, friqueada. Lamento lo de su mamá. Marta, destape la primera. Este es el que la desvela. Pero aunque no me lo crea, sí está pensando en usted. ¿Y será que me voy a casar por lo menos en los siguientes 10 años? Acá hay un niño. La va a rondar un niño. Eso es todo. Es mejor que no pregunte más. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Deme 1,000 pesos y le prendo una vela. ¡Salo! 1,000 pesos. Ahora se los pago. Ahora váyase. ¿Pero por qué? ¿Es que me voy a morir o qué? ¿Qué pasa? Los 1,000 pesos para la vela. El diablo no hace favores gratis. Cuídese. Duerme, Ana Soler. Después de una noche tan agitada, todavía te quedan algunas horas de sueño. Las vas a necesitar. Te espera un día lleno de... conmoción. Duerme, Anita. Pero no te ilusiones. ¿En qué consistía esa protección? Doctor Santos, responda. Bajo. Será perder toda la acción. Creo que aquí acabo de encontrar más. ¿Estás segura que quiere encontrar más? Entonces, ¿quiere que la acompañe? ¿Tú qué crees? Entre otras, mucho gusto, Patricia Roballo. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quiere que me llames? O sea, ¿es en serio? Yo también le hablo en serio, la veo confundida. Yo hago lo que usted quiere. ¿Qué quiere? Bueno, aparte de que mi ex-suegro, Gustavo Santos, se pudra de una vez por todas en el infierno, me gustaría que mi ex-novio Alejandro me viniera a pedir perdón de rodillas. Pero era un deseo, no un pliego de peticiones. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Yo nada. Yo tengo todo lo que necesito. Tengo el poder de darle a la gente lo que la gente quiere tener. Dijiste Gustavo Santos. Me gusta tu sentido del humor. Pues, a mí nunca me habían coqueteado así. Porque no soy un tipo confiable, te lo advierto.
¿Estás viendo? No, vamos para el médico. Vamos, vamos. Y eso sin mucho sexo. No, no, en ese departamento el hombre era bastante deficiente. Ups, escúchame. Aló, ¿me quieres dar permiso, linda? Gracias. Aló. ¿Qué hubo? Estoy en el casino con el hombre más espectacular que te alcances. ¿Qué? Pero, ¿y cómo así? ¿Y grave? No, listos. ¿Listo? Sí, claro. Sí. Chao. Esto me lo tienes que explicar. Si yo lo hubiera... Ahora... Sí. ¿Qué? ¿Todo? ¿Tan aburrido estás conmigo que quieres que pierda ya? ¿Conmigo? No perderás nunca. Debo reconocer que me trae suerte. Una gran 6. ¿Seis? ¡Seis! ¡Seis! ¡Gané! ¡Ondito, amore! ¿Señor? ¿Señor? ¿El señor que estaba conmigo? Siento, señorita, pero usted siempre ha estado sola. No, ¿cuál sola? Un señor alto de gabardina, de bigote. No, señorita. Sí, una jartera. Ahorita seguimos hablando. Aló. Quería que fueras tú. ¿Qué te hiciste? ¿Te desapareciste? No, tú no me encontraste. Yo te encontré a ti, que es muy diferente. Estás muy linda. Yo te veo siempre. Te estás mordiendo las uñas y tienes una minifalda naranja y una blusa negra. Tú no me puedes estar viendo. ¿Dónde estás? Claro que te quiero ver. Lo que pasa es que no estoy segura si ahorita pueda. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no soy yo, ¿quién? Nadie, eres tú. Pero es que esto es una locura. Yo ni siquiera sé cómo te llamas. O sea, ese tipo de cosas suele ser importante. El nombre, el apellido, la ocupación. ¿Ah? Depende. Depende qué tan asustados estén quienes lo tienen. Yo, sin embargo, no pierdo las esperanzas de poder encontrarlo. ¿La fiscalía ya formuló cargos contra alguien en Pacific? Todavía no, pero no demoran. Te conviene estar enfermo. Usted me prometió el poder y lo estoy perdiendo. Ay, qué pálido estás, Gustavito, y esta voz destemplada. Yo te prometí poder y no lo has perdido. Pero no puedes esperar que yo responda por tu ineptitud. Tenías a Belisario. No es culpa mía si lo has dejado escapar. ¿Y quién lo tiene? No sé, pero tengo mis sospechas. Victoria es capaz de matarlo. Victoria. Tiene que ayudarme a encontrarlo. Victoria es peor que yo. Solo está esperando que te mueras para quedarse con todo. Pobre Alejandro. Yo lo ayudaría, pero... tu hijo adoptivo no llena los requisitos. No se atreva a tocar a Alejandro. Yo hubiera sabido que todo iba a terminar así. Ay, Gustavo Santo. Ay, todo hubiera sido distinto, quizás. Habrías vivido con tu mujer, quizás. Habrías conocido a tus nietos, quizás. Vas a llorar. Le rompió su palabra. Pacific está en quiebra. Yo necesito saber. Yo no he roto nada. Tú tienes el poder y lo vas a tener hasta el último instante de tu vida. Pero eso sí, de ahí en adelante, quedo libre de todo compromiso. Eso sí, el plazo se te está agotando. Entonces máteme de una vez. Máteme como mató a mi primera esposa y a mi hijo. Ya me cansé de ser su títere. No se equivoque, señor Santos.
Yo no he matado a nadie nunca. Usted mismo ha forjado su destino con sus propias manos. Yo solo le he dado las herramientas. ¿Cuánto tiempo me queda? Cada minuto es un minuto prestado. Pero tranquilo, no te lo voy a cobrar. Me voy, que tengo que entregar otro regalo. ¿A quién más le contaste, ah? ¿Será que el médico le contó a Alejandro? ¿Será que me ahorró ese trabajito? No, qué dicha. Felicitaciones. A veces el amor rompe todas las barreras. Va a ser un varoncito y va a tener los ojos de su abuelo. Luis Fiero. ¿Cuánto cuesta este espejo? Un momento, ni se le acerque. Usted la vez pasada ya se tiró un jarrón, ¿o cree que no me acuerdo? Es que con esas uñas tan largas me vuelvo de un torpe. Ayúdeme, me lo llevo. Sí, un momentico, yo me encargo. ¡Alfonso! ¿Cuántos secretos no guardará ese espejo? ¿Cuántas mujeres no se habrán mirado en él preguntándose si estaban lindas? Es que tengo una ahijada que es lo menos vanidosa del mundo. Entonces le quiero demostrar que puede ser una mujer hermosa, muy hermosa. No deberías dejar puertas abiertas, ninguna puerta. Uno nunca sabe quién puede entrar. Pobre Carmela. Y después dicen que el injusto soy yo. Justo usted quería ver. Qué casualidad. Acá estoy. Necesito arreglar un asunto. Por lo cual, quiero unos días más. Todos los que quiera. Total, no estoy haciendo nada. Tengo que estar bien. Victoria no se puede quedar con Pacific. Esto depende de ti. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Te vas a morir, pero no del mal que te está matando. Y yo no tengo nada que ver. ¡Estoy enfermo! Sé la mala vida. Además, estás enfermo hace mucho tiempo y no sé tanta laraca que haces acá. ¿Cuánto tiempo me queda? Poquitito. ¿Acaso no me ves tan elegante? Es un momento muy especial. Me duele más tu muerte que mi vida. Ay, bueno, Gustavito, nos vemos. Ten cuidado que la muerte ronda por cada esquina. Buenos días, señor. Su periódico. ¿Es tan temprano tampoco? Tan tarde, diría yo. Ese teléfono no comunica. ¿A dónde está marcando, niña? A un celular. Está bloqueado. ¿Y no lo puedes bloquear? Depende del tiempo que tenga. La última vez duraron 10 días. Usted decide. Si quiere, puede quedarse aquí esperando. Si quiere, puede irse a la calle.
Sandra, por favor. Vamos al entierro de tu papá. Que conste que yo traté de darle el pésame, Bartolomé. No vamos a ir a ese entierro. Total, a Gustavo Santos lo vamos a encontrar esta noche en un sitio más caliente. Por pesar, todo lo que se hubiera ahorrado se hubiera entendido que su vida me pertenece. ¿No la podríamos dejar en paz? Habiendo tanta gente por ahí que se le regala. No, esos no me interesan, los tengo ya. Y ganarle a los perdedores no hay ninguna gracia. Esa sí es competencia. Está que me la quita, pero no sabe que me pertenece, porque lo que se hereda no se hurta. Usted me va a regañar, pero a mí me da como pesar. A mí también. La voy a consolar. Tranquilo, no le voy a hacer daño. Solo le voy a mostrar otro camino. Para que ella escoja, el diablo no obliga a nadie. La vida define la tendencia. Es su decisión. ¿Sabes? Me gusta llevarle eso, con mucho gusto. Puede ser. Estaban más fresquitos, ¿no? Dale el periódico, por favor. Sí. Ah, me toca leer aquel porque el otro ya terminó. Señor, qué pena. El periódico es mío. Quédese con el vuelo. Ah, gracias. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Hablar siempre con cautela, actuar con inteligencia, esta ha sido mi ciencia. Vive la vida como la debes vivir y nunca intentes subir donde no puedes subir. ¿Qué dices, hijo? ¿Esperamos que llegue o vamos por ella? Sí, tienes razón. Esperemos que llegue. Para que después no diga que yo fui a buscarla. Yo solo me dejé encontrar. Niña, la necesita ayuda. Venga, insisto. Me robaron a mi hijo. Llegamos tan lejos para nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? Ahí estás al borde de la muerte. Gracias a Victoria. Un poco más de morfina y te dejaba fría. Alejandro. ¿Qué hacemos, Bartolomé? ¿La salvamos? Mejor que no. Ah. Para lo que le falta sufrir. Ana, ¿quieres vivir? Salomón, ¿dónde está mi hijo? Victoria. Concéntrate, niña. Tu hijo no lo vas a ver por ahora. Te hizo una pregunta. ¿Quieres vivir? Yo soy el único que te puede dar lo que necesitas para recuperarlo. Pero no es gratis, Anita. Nada es gratis en la vida. Yo no quiero a mi hijo. ¡Ay, haga algo! ¡Ayúdame! Ya lo sabes, Ana. Me debes la vida. Ay, créeme, me duele más a mí que a ti. Mentiras. Eso te va a doler mucho. ¿Me vas a decir qué hiciste con Ana? Ya llegamos, Ana. Bartolomé. Llegamos, Ana. Llegamos a la casa del diablo donde entran los hombres derrotados. Cuando el mundo les ha quebrado las esperanzas. Ana, hoy entras al infierno de tu vida, pero un día saldrás por esta puerta a reclamar lo tuyo, si me haces caso.
Si no, no saldrás nunca. O juegas conmigo o dejas de jugar para siempre. En el juego de la vida juega el pobre y juega el rico, juega el grande y juega el chico. Despiertas ya, me voy a preocupar. Te tienes que morir, pero no todavía, ¿no? Y no en esta cama. Ya no eres esta mujer. Quizás volverás a hacerla. Ay, Ana. Ana, no eres nadie. Y cuando querrás ser alguien, tendrás que mirarte en este espejo. ¡Qué ternura! Me vas a hacer llorar, Alejandro Santos. ¿Y ahora qué? Y ahora me voy de paseo. A jugar con el destino, a ser el diablo. Hace rato que no puedo ser malo. Tú me entiendes, Bartolomé. Pero tú no me acompañas. Tú te quedas a conseguir gasolina para hacer un gran fuego, un enorme fuego. Y te sienta a esperar. ¿A esperar qué? A esperar que todo ocurra en el momento preciso, en el lugar indicado. Yo te llamo. ¿Va a llover? Más tarde, sí. Esta noche. Esta noche va a llover sobre mojado. ¿Sabe manejar? ¡No! ¡Deténganse o disparo! ¡Dispara! ¡Dispara otra vez! ¡Dispara! Bartolomé, ya el destino cumplió su tarea. Ahora nos toca la segunda parte. Espérate, espérate, tenemos tiempo. Lo hubieras visto, fue hermosísimo. El carro se desbarrancó de la cuneta echando chispas. Qué coincidencia, ¿eh? Bueno, vamos ya. A mí no me gustan los muertos. Ay, me estoy sintiendo tan malo, Bartolomé, tan malo como hace tiempo no me sentía. Adiós, Ana Soler. Ya no vas a poder regresar a la inocencia. Aló, Roberto. Te tengo una chiva, la última del momento. Imagínate que la presunta asesina de Gustavo Santos se acaba de matar en un accidente. ¿Usted quién es? Soy Luis Fiero,
Soy el único amigo que te queda en el mundo. Soy el único que te puede ayudar. Estás sola, Ana Soler. Yo soy tu única esperanza. Duerme, Ana Soler. Duerme. Hoy comienza tu nueva vida. Solo te queda una opción, pero vas a tardar en darte cuenta. Y cuando vas a abrir los ojos, yo voy a tener la luz que te hace falta. ¡No mientas más, Ana Soler! ¡Me descubriste! ¡Y no vivirás para meterme en la cárcel! ¡No lo mates, Ana, por favor, no! Pero la vida tiene extrañas formas de hacer justicia. 10 meses después, Ana habría de morir en un trágico accidente automovilístico. La única víctima inocente, su hijo recién nacido. Ay, Bartolomé, esa televisión nuestra es muy patética. Ya ves, te moriste, pero todavía no te lo voy a decir. Descansa, descansa. Ya vas a tener tiempo para preparar. ¿Qué hace aquí? Esperando que te despertaras. ¿Ya te sientes mejor? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está mi hijo? No te puedes ir de aquí. Todavía estás muy débil. ¿Es que usted no entiende? Me robaron a mi hijo. Es que tú no entiendes. De aquí no vas a poder irte. No es mi culpa, pero de aquí no vas a poder salir. La cabezona se va a ir. Ay, pásame las improntas. Si no reacciona con esto, cambiamos de oficio. ¡Ana! ¿Y eso qué es? No sé, parecen los pies de un bebé. ¿Usted lo tiene? No, pero puedo ayudarte a encontrarlo. Solo tienes que confiar en mí, volver a la cama y descansar. ¿Sí, por qué hace todo esto? Ay, no sé. Será mi obra de caridad del día. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, ya te lo dije. Solo obedecerme y descansar. Tengo que llamar a Alejandro. Eso es lo primero que está prohibido. Entonces, me voy. Ok, vete. Mejor camina, te acompaño. No quiero perderme lo que vas a encontrar. Vamos a buscar a Alejandro. Mire. Es de Alejandro. Todavía me quiere. Todavía piensa en mí. Él me va a ayudar a encontrar a mí. A nuestro hijo. Tiene que llevarme donde él, por favor. Él no te va a ayudar. Te va a doler. No es cierto. O si no, ¿para qué has escrito eso? Cuando uno está enamorado, solo cree lo que quiere creer. Puede ser cualquiera. No. Es de Alejandro. Estoy seguro. Siento mucho romper tu seguridad. Vamos a la casa de Alejandro. Tengo que recuperar mi credibilidad con esta niña. Vamos, rápido, hijo. ¿Y qué? ¿No me puedo bajar? Espera.
Después tú decides. ¿Esperar qué? Esto. ¿Sabes que en 13 años no te había visto parquear tan mal? Me siento como mareado. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Quieres subir ya? ¿Te ayudo? Siempre lo he dicho. El amor es tan frágil como unos jarrones antiguos. Basta una pequeña sacudida y ¡fras! Se vuelve pedazo. Eso no es cierto. Alejandro me quiere. Sí, se nota. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Quieres que subamos? ¿Te ayudo? ¿Sí? Mejor no te cuento lo que van a hacer. ¿Para qué deprimirte? Pero si quieres, baja. Te le apareces, le echas todo tu rollo y verás que él enseguida deja botada a su novia y ¡tra! Te ayuda. ¿Sí, por qué me hace esto? Porque quiero que sepas, Ana Soler, que estás sola. Que yo soy tu única esperanza. ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? Luis Fiero, creo que has oído hablar de mí. Sí, Luis Fiero. El que me mandó la corona de flores antes de que se muriera mi mamá y me mandó flores y yo no sé qué más. Sí, siempre he estado contigo, en las buenas y en las malas. Y ahora que te he encontrado, no te voy a dejar más nunca. Entiendo por qué se tenía que morir Ana y mi bebé, ¿no? No sé qué pasó. Ni siquiera lo conocí. Ni siquiera me acuerdo de su cara. Debe ser como yo. Todos los bebés son feos de recién nacidos. ¿Por qué no come? Igual me va a inyectar suero. Yo no sé por qué no me deja morir y ya. ¿Y usted? ¿Qué hace con él, ¿eh? Hicimos un compromiso y ese fue el precio. Él sí hace favores, pero no son gratis. Para él las personas son como las cosas, las colecciono. Bartolomé, ¿usted por qué no me ayuda? Usted sabe, por favor. No puedo. Él me lo prohibió. No importa, ayúdeme. Desobedézcalo. Se daría cuenta. Bueno, pero ¿qué le dio? ¿Qué le hizo? Usted está enamorada, ¿cierto? Yo no puedo vivir de recuerdos. Yo lo sé, y él también. Bueno, pero ¿y entonces qué pasó? Ya le dije, ella se tuvo que ir y yo me tuve que quedar. ¿Pero cómo así que ella se tuvo que ir? ¿Cómo así que les dio más tiempo? Ya le expliqué, ella tenía que irse y me hizo el favor de aplazarlo por un mes para que estuviéramos juntos. ¿Pero para dónde se la llevó? Bartolomé está loco. Lo encontré en un manicomio. No le hagas caso. No, la que va a terminar en un manicomio soy yo. Por favor, dígame dónde está mi hijo ya. Ana, uno no escoge la vida que quiere. Uno se inventa la vida que lo está buscando. La pregunta es esta. ¿Te vas a dejar encontrar o te vas a echar a morir?
Y usted es... Usted era. Yo era novio. Yo también tengo una novia. Vine a traerle flores y me acordé de Ana. ¿Y qué le pasó a su novia? Se murió. No hay que darle más vuelta de hoja. Así fue y ya no importa. Sí, ya no importa. Gracias. ¿Por qué? Por las flores. Yo no le traje nada. Es lo menos que podemos hacer, traerles flores. Así se mantiene vivo el recuerdo. Todo el mundo se puso a decir mentiras, hasta las secretarias. El único que dijo algo en favor mío fue Ignacio. Pero el resto, se pusieron a decir que yo me había robado yo no sé cuántos millones y millones de pesos. Si Alejandro hubiera estado ahí, seguro él lo hubiera defendido. Bartolomé, tantas noches estuve esperando que llegara a la puerta, que me dijera, Anita, todo va a salir bien. De pronto no pudo. O de pronto no quiso. O de pronto no lo dejaron ayudarla. Es que ni siquiera lo dejaron hablar. Que porque no fue testigo del suceso. Y ahí solamente estábamos Gustavo, Victoria y yo. Camila se puso a decir que yo había jurado que me iba a vengar de don Gustavo si me echaba. Y eso es mentira. Pero cuando tantos mienten al tiempo, hasta la mentira parece verdad. Admítelo, Ana. Ya estás condenada. Aquí dice que yo estoy muerta y que mi hijo también y que Salomón también, y dice además una cantidad de mentiras que seguramente se inventó Victoria, porque es que yo no soy así. Sí, Victoria y Camila y Alfred y Patricia, hasta Camilo Linares dice que no puede negar la validez de las pruebas en tu contra, pero la lista es larga y larga y sigue y sigue. Sí, ya sé, ya sé. El único que no aparece aquí es Alejandro. Parece que no quiso rendir ninguna declaración. Él quiere olvidarse ya del asunto como todos. La única que no va a olvidar vas a ser tú. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? No sé. Apenas vas a salir a la calle, todos los rostros te van a reconocer. Eres más famosa que una reina de belleza, salida en todas las carátulas, en los periódicos, en la revista. Tú eres Ana Soler, la psicópata con carita de mosquita muerta. Alguien me tiene que creer. ¿Quién? ¿Alejandro, por ejemplo? Pero si yo solo quiero abrazarlo, solo quiero tenerlo a mi lado, eso es demasiado pedir. Como ya te dije, uno no escoge la vida que quiere. Uno trata de inventarse la vida que lo va buscando. Solo necesito una palabra tuya. ¿Qué tengo que hacer? Explícame qué tengo que hacer. Ah, claro. Usted era el tipo que lo andaba rondando. Salomón me lo dijo el día que yo entré a trabajar a Pacific. ¿A dónde es la cita? En Pacific S.A. La empresa de Gustavo Santos. Tienes que tener cuidado. Dicen que hizo un pacto con el diablo y que está casado con una bruja. Bueno, eso no lo dicen, eso lo sé yo. ¿Qué estás pensando? Que si no le hubieras hecho caso, no estarías pasando por estas. No te engañes, Ana. Nadie detiene la fuerza del destino. Usted lo acabó. Usted sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Sabía lo que me iba a pasar a mí, tampoco le importó.
Yo soy quien soy. Yo hago lo que quiero. Yo meto las manos donde me interesa, pero yo solo entrego lo que me piden. No, un momento. ¿Acaso yo cuando le pedí que me trajera hasta acá? Me pediste que te salvara la vida. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene después. Solo te estoy dando tiempo para que... Detrás de su aparente justicia hay una trampa. No se le puede pedir a una serpiente que no muerda. Está en su naturaleza. Pero a veces se puede conseguir el antídoto antes que el veneno lo mate a uno. ¿Y si es al contrario? ¿Y si yo no quiero jugar su juego? Encontraré otro jugador, el hijo de una mujer traicionada, que cuando llegue hacia mí le entregaré la herramienta para fabricar su venganza. ¿Y quién está ahí? Tú. Tú estás ahí enterrada y seguirás enterrada hasta que no te decidas. No, ahí dice Ana Soler. Y Ana Soler soy yo y estoy viva. Ana Soler está muerta. Ana Soler ya no existe y tú no eres nadie. Pues entonces déjeme en paz. Déjeme no ser nadie, por lo menos hoy, por lo menos por muchos días. Está bien. Pasará el tiempo y las flores se marchitarán en tu tumba. Y las letras se desdibujarán. Y pronto nadie se acordará de Ana Soler. Hasta que tú no te decidas a enfrentarte a tu destino. Con ese rostro con el que estás llorando. O con el rostro que yo te puedo dar. Y yo tengo paciencia, Ana Soler. Pero un día me deberás responder qué mujer quieres ser. A veces me siento tan mala. No sé si debería aceptar la ayuda de Fiero. Pero después, cuando lo pienso, me muero del pánico. Porque no quiero quedar atada a él toda la vida. No sé. ¿Qué es lo que quiere de mí? Nada que tú no quieras. Esfúmate, Bartolomé. Ana Soler, vístese. Vamos a salir. ¿A dónde vamos? No te ilusiones. No te va a gustar nada. I'm so happy. Sabía que lo ibas a lograr, Patty. Todavía no lo creo. Ahora tienes que ser muy feliz y llenarme de nieto. Te lo prometo. Te espero adentro. No te demores. No tiene que bajarse. ¿Para qué? Pues porque tengo que entender mi destino. El mismo diablo me lo dijo, ¿no? Pero si entra ahí, ya no va a poder decirle que no. Vamos. Hermanos, nos encontramos acá frente al altar para presenciar la unión de Alejandro Santos con Patricia Roballo en el Santo Sacramento del Libro de la Unión. Ellos se conocieron desde tempranas edades y hoy vienen ante el sacerdote. No tengo ni la más remota idea. Lo único que hubiera querido es no tener el valor para entrar aquí. Alejandro, ¿qué vas a hacer? Alejandro Santos, ¿recibes por legítima esposa a la señorita Patricia Roballo? Alejandro, mi amor. Alejandro, si no contestan en sus casas, te están esperando. Alejandro Santos, ¿recibes por legítima esposa a la señorita Patricia Roballo? Alejandro, por favor, ¿qué vas a decir? Y tú, Ana Soler, ¿aceptas?
¡Cállese! Sí, acepto. ¡Las llaves! ¡Las llaves! Regale las llaves. ¿A dónde vas? Ya recordé dónde lo vi por primera vez. Tenga cuidado la próxima vez, niñita. El diablo no perdona dos veces seguidas. Pues eso es lo que vamos a ver. Si el diablo no perdona dos veces... ¡Súbase! ¿A dónde vamos? De paseo. ¿Sabe qué? A mí me gustaba ser esa mujer. Me gustaba ser la feita, me gustaba ser Ana Soler. Yo te dije que te iba a dar esa oportunidad. ¿Una oportunidad? No me engañe, yo sé que estoy perdida. Ana, Ana, te vas a matar. Usted no se mueva. No intervenga, usted no tiene derecho. ¿Sabe qué? Todo esto lo hago para demostrarle que no le tengo miedo, que sé perfectamente el precio que tengo que pagar y que todo esto que estoy haciendo lo hago por Sebastián. Ana, Ana, no más juegos, por favor. Si usted fuera ciego, le fascinaría que todos los hombres del mundo fueran ciegos. Pero a usted lo único que le duele es sentirse solo. ¿Sabe qué? El cielo me da asco. Ay, Ana, estás lista. Ya estás en tu camino. Y quizás nos encontraremos entre la sangre y el fuego. Y ojalá te quede un soplo de amor en tu alma. Ya has tenido mucho tiempo. Ella te está esperando. ¿Ella? ¿Quién es ella? Tú. Es la belleza que llevas por dentro. Con ella tendrá todo. Sin ella no tienes nada. Pero es que yo todo lo que quiero es recuperar a mi hijo. Ella es la herramienta para recuperarlo. ¿Será que lo vuelvo a ver? Eso no te lo puedo prometer. Tu belleza iluminará el camino de tu venganza. Pero a los que te rodean los cubrirá la oscuridad. Su pacto es un engaño. Puede ser, pero es tu única opción. Dime, Ana Soler, ¿quieres ser esa mujer? ¿Quieres ser la mujer en el espejo? Todo tiene sus condiciones, como con tu padre. Es tan hermosa. ¿Cómo voy a hacer para sentirme como ella? Tienes que sentir que siempre has sido así de hermosa, que solo los ciegos no se dejan deslumbrar por ti. Tan solo los ciegos. O sea, que todos los hombres son ciegos. Porque el que yo tenía se acaba de casar con otra. ¿Sabes el precio? Sí, diablo. Es en lo único que he pensado en estos últimos meses. Pero esto lo hago por Sebastián y por Ana Soler. La mujer que se merece una segunda oportunidad. El diablo siempre cumple sus promesas. Un día iré a buscarte para darte la última opción de escapar. Pero yo no sé si lo logres. El camino... Sí, 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 diablo. Ya me lo has dicho muchas veces. Tu belleza iluminará el camino de tu venganza. Pero a los que te rodean los cubrirá la oscuridad. Ya sé. Ya sé que voy a tener que estar sola. Por lo menos hasta que encuentre a mí. Yo te doy las herramientas, pero no te puedo asegurar el resultado. Ya sé. Ya sé que depende de mi fortaleza. Mírala bien, Ana. Es la última vez que la vas a ver. Todos los demás te verán como Mariana Ferrer, pero tú solo podrás sentirla. Mariana
Ferrer. Me gusta. Suena bien. Siento como si la conociera de toda la vida. Parece que hubiéramos sido hermanas. Esa mujer no es otra cosa que la belleza que tú llevas por dentro. Ana, ¿estás segura? ¿Quieres ser esa mujer? ¿Quieres ser la mujer en el espejo? Sí. Quiero ser esa mujer. Quiero ser la mujer en el espejo. Y es usted tan bonita. Pero no se puede mirar por mucho tiempo, porque uno se encandila. Bartolomé, él me dijo una cosa muy rara. Que no me puedo ver en un espejo porque verían a Ana Soler. Él es así, él siempre dice cosas raras, pero ¿cómo se siente? Como si pudiera vivir otra vez. Por lo menos yo voy a encontrar a mi hijo, donde quiera que esté. Lo voy a recuperar, cueste lo que cueste. ¿Y Luis, qué le dijo? A mí no me importa lo que él diga. Yo me voy a escapar. Y lo voy a derrotar en su propio juego. Ojalá, Anita, ojalá y puedas. Será por esto que te las están mirando. Alejandro, deja el descaro, se te va a torcer el cuello. Pero esa vieja está divina, Patricia. Cada día te estás pareciendo más a Ignacio Sáenz. Ay, Patricia, a ver, ¿cuál es la pelea? A ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi culpa? Esa vieja está divina. La llave del carro, la del apartamento, tu nueva cédula, tu pase, tu seguro médico, tarjeta de crédito, seguro de salud. Bueno, eso no importa. Debemos así, sí. Sí, es verdad. Si tienes algún problema, solo piensas en mí. Bueno, ¿y mi niño? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde se te perdió? Hoy Pacific tiene un gran evento. Están invitados todos los más grandes inversionistas del país. Aquí está tu invitación. Yo te acompañaría, pero es mejor que aprendas a manejarte sola. Nosotros nos vamos ahora. Yo paso por ti por la noche. Preferiría ir sola si no le molesta. No. Es mejor. Pero ojo, son todos hombres casados. Y nosotros sabemos que uno solo de ellos nos importa.